Buenas tardes, amigos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ayer en el vivo les conté que hoy íbamos a hacer esto, que es lo que yo hice en la Expo Hobby. Así que prepárense, que son varios pasos, pero les puedo asegurar que una vez que lo hagan es tan, pero tan fácil que les va a encantar. El uso de estos mini cuadritos. Vos podés darle el uso que quieras. Yo voy a tomar varios y voy a hacer un solo cuadro con o sea, con todos un solo cuadro. Bueno, vamos a comenzar a trabajar. Lo primero que quiero que recuerdes es que hace unos videos atrás, no te preocupes, cuando yo me despido va a aparecer acá y en el primer comentario también, te enseñé a hacer una porcelana o con la porcelana fría, te enseñé a hacer esta pasta. Vos sabés muy bien que yo uso la porcelana fría de plástica, con ella trabajé en la Expo Hobby, me encanta, y logré esta pasta. ¿Querés saber cómo la hice? Te dejo acá el video, ¿eh? O si no, déjame un comentario y yo te lo comparto. Con eso es lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Con eso y con la misma porcelana. Te voy a mostrar una cosa antes de empezar a trabajar para que lo puedas ver. Que esta porcelana que yo fabriqué, tranquilamente la podés teñir. Mira, yo acá la hice y ahora la vas a ver cuando la usé. ¿Eh? ¿Con qué la teñís? Podés teñirla con pigmentos, podés teñirla con. Bueno, yo usé los pigmentos de Eterna, pero vos podés usar lo que tengas: acrílico, colorante de torta. ¿Eh? Con lo que vos quieras teñir, la teñís y te queda perfecta. ¿Eh? Ya te mostré y ahora vamos a empezar a trabajar. Son dos las técnicas que utilicé hoy, ¿eh? O mejor dicho, tres. La primera, mira, te voy a mostrar. Tomé los cuadraditos de madera que yo los tengo pintados y antes que me preguntes, tranquilamente podés hacerlo con cartón. También te voy a dejar el video donde endurezco cartón para que lo puedas usar. Y algunos usé estas imágenes de esta lámina de seda de Eterna, de venecitas, ¿sí? Y se los puse. Y por arriba usé la pasta, en este caso teñida, ¿sí? Vamos a repasar, te voy a mostrar cómo se hace. Voy a usar la blanca, en este caso, en uno liso, ¿eh? Porque esta es una opción, esta va a ser la otra. Vas a tomar un stencil, yo usé unos stenciles chiquitos que me preparó Diana Judith, también te dejo su dirección acá, ¿eh? Los voy a apoyar, ahí está, y simplemente con un poquito de cinta de papel, si tenés miedo de manchar la mesa, te recomiendo que pongas un papel, un nylon abajo, ¿eh? Para evitar manchar tu mesa de trabajo. Yo le pongo uno de este lado, uno de este. Y con los esténciles, mucha gente se lleva mal. Entonces quiero que tengas en cuenta esto. Yo cuando trabajo con un esténcil, toco el esténcil, voy tocándolo y teniendo mis manos cerca de donde estoy trabajando para que no se me corra, ¿eh? Bueno, quiero que veas cómo trabajamos con esta pasta que les enseñé a hacer el otro día, que veas que es como gomosa, es preciosa, la verdad, preciosa, ¿eh? Y la voy a poner y la voy a ir extendiendo, así, por todo mi stencil. Una vez que empecé en el centro, mirá cómo ya se me fija, ¿eh? Es más fácil trabajarla, la verdad, muy, muy fácil. Y ahora te voy a contar una de las características de esta pasta. Cuando saque el stencil, te lo voy a mostrar. Lo voy a pasar por todos lados. Este sería el primer paso. Acordate que si no tenés porcelana fría comprada, tenemos la porcelana fría que nos enseñó a hacer Jovanka y tranquilamente la podés transformar en esto mirando el video donde lo enseñé. Bueno, ¿sabés cuál es la particularidad de esta pasta? Una de las particulares, la que a mí más me gusta, que se nivela. Entonces, si no te queda parejo, no te preocupes, ¿eh? Esto así,
yo ahora no tengo acá, lo pones en agua caliente y enseguidita, enseguidita va a salir todo. Mira, ¿ves los piquitos? No te preocupes, porque una vez que se seca, se nivela y te queda así. Así que esto lo vamos a dejar secar, que realmente seca muy, pero muy rápido, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a trabajar con el primer modelo, que es este. Ahora viene el momento en que lo voy a pintar. Y quiero que tengas en cuenta, toma un poquito de papel, puede ser papel higiénico, papel sanitario, puede ser servilleta de papel, lo que tengas a mano. Voy a elegir en este caso, yo a gusto mío, estos colores. Voy a usar terracota y ahora voy a usar, mirá cómo voy mezclando pinturas, estas ya sabés son todas de Eterna, esta es pintura la tiza, esta es acrílico. Todas las conseguís en Arte con Arte, el supermercado del artesano, que queda en Mitre 2665 Munro. ¿Sí? Bueno, mirá, quiero que veas cómo lo voy a pintar. Voy a mojar un poquito, en este caso en el acrílico, y voy a empezar a pintar toda mi superficie. En este momento voy a mojar el pincel. La quiero hacer muy aguada mi pintura. Ahí, ¿ves? Ahí, bien aguadita. En algunos lados más, en otros lados menos, ¿eh? Vuelvo a mojar. Esto te vuelvo a repetir, esto es a gusto mío. Vos podés elegir el color, podés elegir cómo lo querés pintar, ¿eh? Mirá, ahí, ¿sí? Una vez que hice esto, voy a tomar el papelito y voy a empezar a ayudarme con el papel para retirar el excedente, porque no lo quiero yo muy pintado, ¿eh? Yo lo quiero poquito. Ahí está. Podemos tomar un trapo y voy retirando el excedente. Aparte, ¿sabés qué tiene esto? Si lo haces de esta manera, después limpio la mesa, vas a secar muy rápido tu trabajo, porque es apenitas. Ahora lo voy a combinar con este color. Acá vos, te vuelvo a repetir, usás el color que quieras. Yo quiero usar este. Voy a tomar un taponador. Voy a poner poquito. Saco el excedente y ahí empiezo a combinar, ¿eh? Me gusta cómo queda estos dos colores juntos. En algunos lados, ¿eh? Un color que queda muy bien, y ahora te lo voy a mostrar en el adelantado, es el verde. El verde, la verdad que me sorprendió cómo queda. ¿Eh? Ahí está. Bueno. Puedes usar dos, tres colores. Eso es a gusto de ustedes, ¿eh? Ahí está. Y si siento que me quedó poco terracota y quiero, le agrego un poquito más. O vas jugando con los colores, ¿eh? Ahí está. Esta es una de las versiones. Podrías dejarlo así, barnizarlo y estaría listo, ¿eh? Y te quedaría hermoso esta imitación venecita grande. O bien podés hacer lo que yo voy a hacer en este momento. Voy a tomar multipropósito. Si no lo tenés, recordá que te voy a dejar también el video de las 10 maneras que tenés para poder pegar foil laminador. Pincel viejo, que siempre los tengo en alcohol. Y acá lo mismo que hice antes. Vas a tomar un poco de multipropósito, ¿eh? Y también saca el excedente. Vamos a trabajar sin excedentes. Y vas a pintar ¿dónde? En especial en las molduras que hicimos, ¿eh? Así.
este es más durito, perdón, pero este pincel me llevo mejor. Entonces, ¿ves? ¿Sabés cuál es el secreto del multipropósito? Es el estito. Cuando se seca o está en punto mordiente para que lo puedas trabajar, se pone en color transparente. Y ahí sabes que está listo para trabajar. ¿Eh? Quiero que me prestes atención en algo que te quiero contar. Te podés pasar. No hay problema. Queda muy bien. Pero si no, no te preocupes, porque ahora te voy a mostrar el porqué. ¿Eh? Esto lo vas a dejar orear y vas a obtener esto. Que ya está oreado y listo. Bien. Ahora llegó el momento de ponerle el foil. Eterna tiene unos colores preciosos de foil ahora, así que voy a elegir el que más se adapte para este trabajo. Me gustó el dorado. Lo voy a apoyar, ahí estoy, ¿eh? Y con mi trapito, ahí está. No aprietes mucho, entonces, ¿qué pasa? La superficie que está elevada, que es la que hicimos con la porcelana líquida, es la que se va a llenar de foil. También puedes hacer que se llene un poquito por otros lados, eso, vuelvo a repetir, es el gusto tuyo. Vamos. Voy a apretar un poquito más. Lo que tiene el foil, que si notas que no quedó bien, que no se te impregnó en todos lados, volvés a poner el multipropósito y lo volvés a hacer. Mira cómo te queda. Una vez que está así, simplemente barniz. Yo ya voy teniendo acá, como puedes ver, distintos dibujos. En este caso particular, donde utilicé debajo una lámina, uy, para que se me pegó acá, esto es un peligro. Voy a poner por acá. Ahora, por todo esto, lo tengo que usar ahora y se me hizo un desastre. Voy a ponerla. Ahí está. Acá tenía una de las láminas de Venecita, ¿sí? ¿Cómo voy a pintar? Voy a elegir un color que me guste, que quiero que resalte, ¿eh? En este caso voy a usar el celeste bahía que me encanta. Y voy a pintar sobre el dibujo que tengo. Poquito, porque quiero que se me vea la imagen de la lámina por debajo. Entonces voy a elegir algún lugar y lo voy a combinar. ¿Ves? Así. Voy a tomar un poquitito, por ejemplo, de coral, que también me gusta cómo queda. Voy eligiendo y haciendo una composición con todo. Los colores que quiero usar, porque como los voy a juntar y quiero hacer un cuadro, voy a ir tomando colores parecidos, ir mezclando. Mira, una vez que hagas esto, te va a quedar de esta manera, ¿sí? ¿Ves? Ahora le voy a poner foil a todo lo elevado. O no, o ya lo barnizás y lo tenés listo. En este caso, este ya tiene foil. Y le voy a pegar arriba este que es marrón, que me encantó. Apoyo. Siempre haciendo composé de los colores que estoy usando. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una composición con todo esto. Puedes hacerlo todos iguales. Me habían preguntado, ¿se puede usar como un azulejo si lo barnizas bien? También si usarías cartón, va a quedar perfecto, porque lo que lo va a proteger es el barniz con lo que lo vas a proteger. ¿Sí? Si quiero ponerle más, simplemente vuelvo a agregar multipropósito y le pongo más color. Bueno, acá tenés dos versiones, con imagen debajo, sin imagen, y ahora vamos a una tercera. Mira, yo la voy a dejar acá para que lo puedas ver y te voy a poner el chiquitito acá para que también lo puedas ver. Yo te dije ayer cuando hice el vivo que tengas
lápiz y papel para ir escribiendo y anotando. Mira, acá tengo una imagen, o mejor dicho, un sello de los de bajo relieve de Diana. Voy a tomar porcelana. La mesa en este momento yo la tengo manchada, las manos también. Pero como la porcelana la voy a pintar, no me voy a preocupar mucho, ¿eh? Te voy a mostrar nada más, como para que veas. Voy a estirar mi masa. Que si no tenés la porcelana de Eterna, no te preocupes. Podés usar tranquilamente cualquier porcelana casera. La de Jovanka es genial. Y voy a apoyar sobre mi sello. Voy a tratar de hacer sentado, no te recomiendo que te pares. Yo sentado me va a costar un poco, pero bueno, lo voy a intentar. Y voy a hacer fuerza, ¿eh?, para que se me grabe el dibujo de este sellito, ¿eh? Voy a retirar. Y mirá qué bonito que me quedó. Una vez que lo hiciste con cola, lo vas a pegar sobre tu maderita y vas a ir sacando el excedente. ¿Eh? Esto es lo que hice con este que ves acá, que realmente me quedó precioso. Mirá, este mandala es bellísimo. Y acá lo tengo hecho. Bueno, vamos a pintar el mandala. En este caso voy a elegir un color solito que va a ser el verde menta, y vamos a pintar de la misma manera que pintamos hace unos segundos, o sea, agregando agua, ¿eh?, y pintando toda mi superficie, así. La verdad que queda precioso. Voy a tomar dos o tres colores. ¿Eh? Que combine. Es hermoso este color, la verdad. Lo voy a hacer entrar bien. A mí me corre el tiempo, pero vos podés pintar mucho más prolijo. ¿Eh? En toda la superficie. Seguramente te lo voy a mostrar terminado en unos días. O por ahí en el vivo del viernes te muestro el trabajo terminado. ¿Ves? Así. Voy a elegir otro color para combinarlo. Y me voy a ir a algo muy, muy osado. Voy a usar el aceituna. Con las manos. Voy a ir pintando. Sobre la porcelana se pinta genial. Así que no tengas miedo, ¿eh? Y ahora voy a tomar en este caso cobre. Y con el taponador voy a darle otros toques. Voy a secar un poco, como sequé en el anterior. Todas las veces que necesites, vas pintando, ¿eh? Para que el color te quede totalmente puro, esperá que se seque. Yo todavía quiero que se me vayan mezclando. Pero si vos no querés, esperás que se seque. Y acá lo mismo. Le puedes agregar foil, fólex. Eso es a gusto tuyo, ¿eh? Podés pintar con purpurina.
¿Ves? Y le vas dando los colores que te gustan. Yo este después lo voy a continuar, pero la idea, para que te quede clarita, es esta. ¿Sí? Entonces, acá en vez de usar la porcelana, que usamos la porcelana, pero digamos en masa, no la hicimos pura. Y te voy a dar otra opción. Voy por acá, mira, a este le pegué una servilleta de Dipinto de Blue que me encantó. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente, como hice acá, mira, te voy a mostrar. Le voy a agregar un stencil con la misma porcelana. Y después le agregué un poquito de foil laminador por todos lados. Y ahora le voy a poner por arriba, porque este ya está seco, el multipropósito. Le voy a poner un foil tornasolado, que es hermoso. Ahí vamos. Y vamos a ver qué queda. A esta lámina, a esta servilleta, ¿qué le puse? Le puse... le hice craquelado antes de hacer esto que estoy haciendo ahora. Pero eso, como siempre te digo, también es gusto tuyo. Yo se lo agregué porque me gustó, pero vos hacé lo que más te guste. Esto es cuestión de ir mezclando técnicas para ir creando. Mira, qué bonito que queda. No me digas que no queda divino. Está craquelado. Tiene el foil laminador, en este caso es tornasol, y acá tengo otro más para ir agregando a mi colección. Por último, te voy a mostrar que hice este, ¿sí? Que es igual que esto, con porcelana. Usé en este caso un tramado muy bonito, que es para hacer como alambre, que es este, y ya le puse el multipropósito en todas las elevaciones. En este caso voy a usar plateado. ¿Por qué? Porque el alambre, yo me hago la idea que es plata. Entonces vamos a agregar el plateado. A ver cómo queda. Mirá cómo ya se ve en el foil el tramado. Imagínate ahora cuando lo saque. Si se te pasa un poco, no hay problema. Queda bien igual. Y ahí está. No me digas que no queda precioso. A este le podés agregar algo arriba, si querés. Alguna imagen o algo. O dejarlo así, tal cual está. Bueno, te voy a mostrar algunos más para que veas. Todos los que hemos hecho. Es simplemente, no tenés estos moldecitos, podés también trabajar con una manga, dibujar, hacer puntitos. Hay infinidad de cosas para hacer. Ese es el que tiene el multipropósito todavía. Así que, bueno, ¿cómo los vas a usar? Ya te dije, yo voy a hacer un cuadro, pero también te voy a enseñar a reciclar una cajita de cartón con esto. Así que prepárate, que próximamente lo vamos a hacer. Bueno, espero que te guste, que lo lleves a cabo y nos vemos el viernes con un nuevo video. Te mando un beso enorme y adelantado no se saluda, pero mañana es el cumpleaños de Floppy. Un beso para todos y nos vemos el viernes. Chau, chau.